Sara. Amalia. Tranquila, Braulio. El peligro ya se ha ido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ha sido asesinado. ¿Asesinado? ¿Pero cómo? ¿Quién? No es el momento. Dime quién lo hizo. Fue tu novia. Ella y su amante Miguel. No puede ser posible. Yo los vi. Vi cómo te siguieron después de la fiesta. Ella utilizó un cable para asfixiarte y él ayudó. Ven, acompáñame. Es demasiada información para alguien que acaba de ser resucitado. ¿Qué tienes? No lo sé. Desde que regresé, no tengo hambre ni sed. Pero todo cambia cuando tú me tocas. ¿Sabes? Mi familia debe estar muy preocupada por mí. ¿Y tu familia? Mi hermano se fue a Estados Unidos y no sabemos nada de él. Mi madre murió hace unos meses y mi padre la mató. ¿Y por qué no la reviviste? Como a mí. Sí lo intenté, pero cuando llegué ya era demasiado tarde. Su alma se había ido. Lo que haces es hermoso, regresar la vida. ¿Sabes? Sé que no es el momento para decirlo, pero la verdad es que te he estado observando mucho en la escuela y me gustas. Tienes algo que me gusta demasiado. No sabía que pensaras eso. Pero me daba mucho coraje. Me enojaba demasiado verte con ella y ver cómo te engañaba con Miguel. No. Braulio, no te enojes. Yo te voy a ayudar a que te vengues de ellos. ¿No estás emocionada? ¡Lo logramos! ¿Cómo puedo estar emocionada? Los papás de Braulio me tienen como tonta, pegando letreros y buscándolo. Eso acabará en 2 semanas. ¡Nos vamos a España! Sí, lo sé. Y estoy emocionada. Pero la culpa me mata. Debí haber hablado con Braulio hace mucho tiempo. No me estaría sintiendo así. Y no estaríamos pasando por esta situación. Ya no lo amabas. Hiciste lo correcto. Siempre has tomado decisiones por ti y para ti. ¿Qué te preocupa? Es lo mejor que pudiste haber hecho. Quizá tengas razón, solo me hubiera gustado terminar esto frente a él. Puede que sea mejor así. En España puedes empezar algo nuevo, con alguien nuevo. ¡Compañeros! Creo que debemos hablar sobre el trabajo final.
No es un buen momento, Amalia. Con Braulio desaparecido no tengo cabeza para eso. Pues si te importa tanto irte a España, creo que debería importarte un poquito más pasar todas tus materias. ¿Cómo sabes lo de España? Ay, por favor, ustedes no son nada discretos, pero a mí la verdad no me importa eso. Los espero mañana en mi casa. Tengo que acabar ese trabajo de una vez por todas. ¿Estás seguro de poder hacerlo, cariño? Recuerda que está todo planeado. ¡Esos malditos pagarán por lo que me hicieron! ¡Ese intercambio escolar siempre fue su excusa! Tranquilo, corazón. Hagamos esto rápido. Sí, claro, no importa. Mejor cuéntenme cómo van los planes con España. ¿Plan? ¿Qué importa? Seguir estudiando y eso. Ay, por supuesto que sí. Pero de todas formas debe ser un plan bastante romántico, ¿no? ¿A qué te refieres? Lo digo sobre todo por ti, Sara. Ya sabes, liberarte de todos los problemas con Braulio, ser libre. Disculpa, Braulio está desaparecido. O muerto. Pero no me refería a eso. Más bien, a ver con alguien que realmente amas. ¿Cómo, Miguel? Yo amo a Braulio. Vámonos, Sara. No tenemos por qué seguir escuchando a esta perra psicópata. No, que te quede muy claro, Amalia. Yo amo a Braulio. ¿Y entonces? ¿Por qué lo mataste? ¡Tú me traicionaste! Me arreglo. Vuelve a dormir. Y no salgas de la habitación. Sí, cariño. Lo último que recuerdo es haber despertado en la mañana. Fueron asesinados por mi padre, al igual que mi madre y mi hermano. ¿Por qué? Mi padre es un psicópata. Goza de asesinar. No sé por qué lo hace. Solo lo goza. Pero yo les ofrezco la oportunidad de vengarse y de que lo hagan pagar cada uno de sus crímenes. Acompáñenme.
Amalia, solo me siento vivo cuando tú me tocas. Toma. Gracias, hermano. Ese día no hubiera sido lo mismo sin ti. No hubiera podido cargarlo yo solo hasta acá. Pero pronto vamos a ver a papá. Nos vamos a vengar de lo que te hizo a ti y a mamá. Solo espera que consiga un poco de amigos más. Sara, Miguel, sean bienvenidos.